No, nosotros lo que preguntábamos es la valoración que hace la concejala presidenta de esta Junta de Distrito del proyecto deportivo La Noche que Más Renta. Muchas gracias. Pues mi opinión es muy positiva. Se supone que es un proyecto deportivo para que la gente joven haga deporte. La información es escueta, pone un número de WhatsApp donde la gente no sabe cómo inscribirse, sale la actividad en el propio día, no sabe si tiene que pagar o no, qué requisitos tiene que cumplir o no. Tú te pones en contacto y ya te contarán. Con lo cual, la información no puede ser más deficiente. Y seguramente por eso tiene que ver también con que haya habido poca afluencia. Han hecho tres actividades en julio, en todo un mes, tres actividades deportivas. En una asistieron 18 personas y en otra 19. Lo que esperamos es que, llegado a este punto, ya que no tienen nada de autocrítica, sí intenten mejorar. A usted no le importa ni los jóvenes, ni el ocio alternativo, ni le importa el deporte, ni le interesa Chamartín, ni le interesa absolutamente nada. Si eso lo hiciera desde datos objetivos y reales, yo diría, oiga, respeto todo lo que dice usted, pero es que encima miente con los datos. Es que Más Madrid no hace más que mentir, mentir y mentir. Mire, le voy a dar los datos para todos los vecinos. La primera jornada del viernes 12 de julio, la jornada de fútbol sala, que tuvo la participación de 19 personas. ¿Cuántas ha dicho? Dos, ¿no? 17 y dos participantes femeninas. El viernes 19 de julio participaron 18 personas, 10 participantes y 8 participantes. Una asistieron 18 personas y en otra 19.